pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. El caballo de Troya. Me gusta la historia. Es como un libro de aventuras, sobremanera la historia antigua, y una de las historias más famosas que encontramos entre tantísimas que hay es la de la guerra de Troya y su famoso caballo. Ante la gran dificultad que suponía para los griegos los infranqueables muros de la ciudad de Troya, construyeron un gran caballo de madera y lo dejaron a las puertas de la ciudad como un regalo, y aparentemente se retiraron rendidos ante la imposibilidad de tomarla. Los troyanos, llevados por la euforia de la victoria, entraron el caballo en la ciudad como símbolo de otra victoria más de la historia de su ciudad. Pero en el interior del caballo estaban ocultos parte de los soldados griegos, y durante la noche salieron sigilosamente, mataron a los centinelas, abrieron las puertas y tomaron la ciudad, llegando así al fin de esta. Y pensaréis, ¿qué pinta esta historia aquí? En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, verso 14, encontramos el siguiente versículo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Vivimos en el tiempo en el que prácticamente todo el mundo se tragó el engaño de que no tenemos en Satanás enemigo ninguno, y que él no existe, que el infierno es una idea, y que no hay nada que temer, que eso del diablo es un cuento de viejas. Pero si, como hemos visto, quieres tener garantizada la victoria sobre tu contrincante, asegúrate de convencerlo de que no tiene enemigo. Desde el principio Dios ha buscado la manera de que entendamos que hay una separación entre la luz y las tinieblas. Leemos la Biblia y es lo primero que podemos leer. Cómo Dios separó la una de las otras. Toda persona que lea solamente tres páginas de la Biblia puede saber esto. Pero el enemigo, desde un principio, está vertiendo su mentira en este mundo y sigue implacable hoy en día su trabajo de destrucción. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 10, verso 10. Jesús en este pasaje nos advierte de las intenciones del enemigo y de su propósito para con nosotros de destrucción, de mentira y de muerte. Pero en él tenemos el oportuno socorro, en la persona de Jesucristo que vino a rescatarnos. Él, que vino para que pudiéramos tener vida y que ésta fuera en abundancia, para manifestar la gloria de Dios sobre nosotros, para darnos a conocer la verdad y que esa verdad nos llevara a la libertad. Una libertad que está esperándonos en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Él proclamamos la victoria sobre las tinieblas para todos los redimidos por su sangre, y nos gloriamos en el santo sacrificio de la cruz y en su resurrección. No dejes que el enemigo te engañe y te haga creer que no estás amenazado por una muerte eterna. No le abras las puertas de tu vida. Y si estás cansado de luchas y anhelas tener paz en tu corazón, recuerda estas palabras de Jesús. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 28. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones.
y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.